Morning, yeah. Presley, there's no one here. <laughs> good morning, everyone. good morning, everyone. how are you? that's a, a very good feedback. <laughs> more like feedback. Uh, william is going to preach today. i'm going to translate. And um, well, I, some of you might remind that we did like sort of same thing uh, a couple of months ago. i always say uh, my native tongue is not english, so i might have some misunderstandings or you say. So, yeah, so i. Rely on your grace. I know it's in the grace of God. Um. So yeah, William, if you want to start, quieres comenzar? Okay. Bueno, ante todo, primeramente vamos a dar gracias al Señor. All, a él sea la honra y la gloria en todo tiempo y momento. Es el que merece toda la gloria y toda la majestad en todo momento. Oremos. Now let's pray. Padre bendito, Dear Lord. Padre glorioso. Glorious Father, ante ti, Señor, nos encontramos presentes en esta mañana. We are here today you. Oh, Padre Santo, permíteme exponer la palabra. De manera clara, transparente y precisa. De manera clara, precisa. Para edificación de esta tu casa. To the of your En el santo nombre de Cristo Jesús. In the holy name of God. Amén. Amén. Bien. Eh, por título lleva a mi mensaje el celo de Dios. The today's title of the sermon is called The Seal of God. Vamos a estar eh, tocando algunos puntos ¿verdad? el punto a sería dios ordenóle alta y adoración no tengas otros dioses delante de mí porque dios es celoso dios es celoso punto b dice el celo de dios es un celo activo The seal of God prevails. El celo de Dios muestra un interés activo y ardiente. Pudiéramos agregar también tanto. The seal of God shows an and y en en tercer lugar, el celo de Dios nos cuida. The seal of God us. Nos protege en todo lugar y circunstancia. Dios nos cuida a nosotros de nosotros mismos. Bien, Cuando mencionamos la palabra celo o celos celo, en nuestro contexto latinoamericano, in our Latin context, context, parecía tener una connotación negativa. Generalmente hacemos referencia a la palabra celo o celos cuando tratamos relaciones entre parejas, por ejemplo. Peleas, producto the, de los the celos. Because of Tenemos casos de homicidios, incluso por culpa de los celos. We wow, y, y vemos acá eh, que hablamos que.

for all means everyone sinned. producto de este pecado indudablemente que afloran los celos ¿verdad? que pueden traer condenación castigo because of that sin inside of us we can create this sort of jealousy that will lead to sin and to even more bad things y que hay del celo que puede sentir un padre por su hija cuando ve que su hija es pretendida por un hombre que es indigno, puede ser un hombre malo, un hombre que no tiene las cualidades que el padre espera. También hay celo allí. On the other hand, we can note of another type of jealousy, like in a good way. Por ejemplo, the one that a father could have regarding the fact that his daughter could be being pursued by a bad man. And worthy man for him. En todo caso, tengamos presente una cosa: donde hay celo y contención, siempre habrá perturbación. Entonces, okay. Let's have in mind that uh, in every place that is jealousy, there is sin in sort in one way or another, especially in human relationships. Ahora, el celo de Dios. Tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual y bíblico. Cuando hablamos de Dios ser jealoso, necesitamos aprenderlo de una manera bíblica, de una manera cristiana. Es una forma diferente, no de una manera humana. Y agrego, santo. Insisto. Es un seal de Quisiéramos que vayásemos a otro texto: Éxodo 20. Éxodo 20. 20, versos 3 -5. ok dice la palabra de dios de la siguiente manera no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy jehová tu dios fuerte y dice que celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen dice dios mismo en su palabra que él es un dios celoso in exodus 20 verse 3 to 5 el verse 5 says you shall not bow down them to worship them for i the lord your god i am a jealous god even in his own word god shows himself as a jealous god y dice que es celoso porque él no tolera la adoración a ningún otro Dios que no sea a él. El verso 5 es muy claro cuando dice: No te inclinarás a ella ni las honrarás. Está hablando, ¿verdad?, de ídolos y toda aquella cosa que.

Even in his own work. el punto 2 que traje allí dice el celo de dios es un celo activo The point that I today says that God's is el celo de dios es un celo ardiente y santo que está al cuidado de nosotros de manera activa y diariamente It's that daily with us. Tenemos que tener presente que ese celo de Dios nos protege de manera particular. Debemos tener presente también todos y cada uno de nosotros que los atributos de Dios nos bendicen y protegen activamente, incluso a nosotros de nosotros mismos. This seal protects us in a very particular way. We must keep in mind that each and every one of God's attributes actively bless and protects us. Even from ourselves, for it protects us from being seduced and destroyed by our own idols. El Celo de Dios, punto tres, nos cuida de no desviar nuestro camino. And point number three God's seal keeps us from deviating from our own path. Hemos venido a Cristo Jesús. Porque hemos entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hemos venido aquí, cada uno de nosotros, porque hemos aprendido y sabemos que Dios es el camino, la vida y la luz. Y es en ese camino que debemos permanecer y andar. Y debemos seguir y caminar por este camino para cuidar, no desviarnos. Debemos mantenernos en Comunión permanente con nuestro Dios y Señor Salvador Jesucristo diariamente. In order to not deviate away from, this, from that path or from this path, we must follow him. We must uh, search for him. Special moments in our daily life. La palabra de Dios dice que debemos poner los ojos en Jesús, como quien pone los ojos en el camino. Y usted va conduciendo por una carretera, usted va con los ojos abiertos. En las curvas, reduce la velocidad, ¿verdad? Y luego vuelve a acelerar cuando llega a la recta, ¿verdad? Porque like, usted está viendo lo que viene adelante. Y following that path is like when you're driving. When you see the road ahead, and if you see like a close turn, you slow the, the speed in order to take and not to crash. Walking with God is kind of the same thing. When going through hard path or hard parts of that path, you must like sit down, meditate, and try to spend more time with him, not going so fast. Imagine a blind person driving a Can you imagine a blind people driving? Va rumbo a Certainly he will or she will crash. Vayamos y hagamos un poco de historia en la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando conocemos que Jesús, Dios, por medio de usando a Moisés, sacó a su pueblo de Egipto. Este pueblo había sido adoctrinado en la adoración de ídolos. Uh, his people was in Egypt uh, they had they learned to praise wrong idols. es decir las generaciones que fueron rescatadas venían con un trasfondo cultural egipcio de adoración de todo tipo de ídolos y prácticas que a Dios desagradaban permanentemente that generation uh, has been raised up in a wrong way they were used to praise wrong idols they were used to do things that at the, eyes, at the eyes of god were not correct were not right ellos probaron en el camino de ese rescate que dios lesque guardó les proveyó les alimentó y les instruyó and only when they left Egypt and spent time with God those forty years in the desert, only then they understand how God protects them, even from their own path, how God changes them from that wrong from those wrong idols that they were adoring to the right path, to adoring Him and praise Him. Ustedes, al igual que yo, hemos probado la verdad de la palabra. Hemos visto que Dios en nuestras vidas está activo permanentemente guardándonos y cuidándonos. Same as them that they knew the word but they had taste like another type of life in Egypt. Same as them, we have tasted the word but probably we have created our own idols and we have deviated from the path of God. And the only way to go again to that part is to spend time with him knowing that the seal of God is active within us. ¿Y ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que fue rescatado? Una vez que Moisés se separa para ir a buscar las tablas de la ley, el pueblo inmediatamente construyó un becerro de oro, un but, ídolo. But it's weird that even though they have seen how God like made those miracles when they left Egypt, at the moment when Moses goes to the Sinai and starts talking with God, the first thing that the people starts doing is create an idol. They create, um, I think it's a, it was a goat. I don't remember very well. And they create as soon as Moses left, leaves, they create their own idol, even though they had seen how God worked before. Lo cierto del caso es que hay momentos en nuestras vidas En las que pudiéramos estar también construyendo becerros de oro. But they are just like us. Even that we have seen how God works, how the miracles of God, how God's miracles are so active in our lives. Sometimes we create our own idols and we choose to adore them before God. Cualquier cosa que para ti represente but what is an idol exactly? is anything that goes before god, anything that you have in this life that might take the first place that god deserves? Incluso tu esposa o tu esposo, it can or even your be hijos. apparently good things, your wife, your job, your family. it can even be that. Dios debe tener siempre el primer lugar en nuestras vidas. God deserves the first place all the time in our lives. Vamos a un pasaje de las escrituras. Let's go to the scriptures again. Que quiero usar en esta mañana. Que se encuentra en Juan, capítulo 2, del 13 al 22. Es John 2, versos 13 al 22. Este es un texto que hemos estudiado los miércoles en el estudio bíblico que tenemos los días miércoles en español. Al cual invito the, para and, que puedan asistir los miércoles a las siete. Dice la palabra de la siguiente manera. And the verse says the Bible, the Bible says, Presten atención. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. Allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas. Y vació las mesas y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. La palabra y la escritura. Amén. Yendo al contexto en el que se desarrolla esto, Pero recordemos en el verse, que estaban en la Pascua. ¿Okay? Let's remind that they were doing the Passover, the Jewish Passover. Okay. Yendo al contexto en el que se desarrolla este, esta historia, debemos conocer que en el el templo se había constituido realmente un mercado we, have, we must uh, know that at that time the temple was basically converted into a marketplace venían personas de todas las regiones de Israel de de Judea, de Samaria, de Betania, de todas partes venían from, a la ciudad people from all over regions that came to the temple to sell their things Justamente para qué? Para presentar la ofrenda a Dios. Como era costumbre en la celebración de la Pascua. It was one of their the Pero había diferentes inconvenientes para traer, por ejemplo, un becerro de una ciudad que estaba, a, quién sabe, 20 kilómetros o mucho más. Para que llegara a tiempo y aparte de eso tenía que llegar el becerro y tenía que ser inspeccionado justamente por los fariseos y judíos que estaban a cargo de la inspección de esos animales a ver si cumplían las normas. But the, at that time, part of their tradition was to come with a goat or a sacrifice, and each one of them needed to bring death, to bring death. Yeah, needed to bring that in order to get sacrifice. However, people from far, far away cities, far away from, from the temple, they could have been, you know, feel more comfortable like bringing goats from all over the the roads far away. So instead of that, they started to sell them in the temple. So it was more easy to people to offer the sacrifice. Imagínense que happened. Llegaba el animal, por supuesto, no pasaba la and there was an, uh, like a specific job in the temple that um, basically they inspect or they were like looking if the animal was correct for sacrifice because it has to be they have to be like a specific type of animal in order to get sacrifice and most of them most of the animals that were brought from far away didn't like accomplish those um, those requirements. for sacrifice? Por tanto, tenían que comprar un animal para ser sacrificado, y a quienes se lo compraban justamente quienes acababan de negar que el animal que habían traído correspondía o era apto para el sacrificio. Therefore, if you had brought your animal, your sacrifice. And the animal didn't meet the requirements. You need to buy. You need to buy another sacrifice. And the ones that tell, told you that the sacrifice didn't meet the requirements were the ones that sell you the new sacrifice. Negocio perfecto. It was like a mafia. <laughs> <laughs> Como cuando hace la inspección de tu carro en Islandia y te dicen no pasa. Like en no, En este contexto, debemos estar claros que lo que había era un gran negocio ante el cual se enfrentó Jesús. ¿Por qué? Se enfrenta a esto porque ve que la casa, el templo, fue convertido en un verdadero mercado. So we have to understand that that uh, rage that the Bible talks about when Jesus go, uh, comes to the temple is not related to the people by themselves. It, but, sorry, it's not related to people, but to the marketplace that they have like built at that time. Estaba además profetizado que el Señor Jesús debía hacer su primer milagro. Or su testimonio publico in the temple. De hecho, cuando vamos a este mismo capítulo 2 de Juan en las bodas de Caná. Putting this into a context, let us remember that when his mother asked him, asked Jesus uh, to go to the wedding at Cana of Galilee to manifest himself by performing a miracle, since the vine was scarce, that was like his first miracle maría le pide a su hijo jesús que haga un milagro porque se acabó el vino. and it was part of a prophecy that was in the old testament that he had to make his first miracle in jerusalem. keller respondió jesús mujer aún no ha llegado mi hora. however this was before that and when his mother asked him. my, my hour has not yet come. Una declaración que resulta para muchos interesante, curiosa o difícil de interpretar. Lo cierto del caso es que Jesús tenía claro que su primer milagro. O su manifestación pública debería hacerse en el templo y no en ese lugar. However, Jesus understood and Jesus knew at that time that his first, like, public manifestation, public miracle, had to be in Jerusalem, not in a wedding in Cana, in Galilee. Por eso, la transformación de esa agua en vino fue realmente hecha de manera muy discreta. However, he obeyed his mother as usual and he made that miracle in a very like subtle way, like very private way. Recordemos que cuando sacaron la muestra del vino, el jefe de ceremonia probó el vino y le dijo al novio, "Déjate el mejor vino para el final, te felicito." That's why let's remember when the wedding the wedding attendants did not find out that Lord Jesus had done they only thought that the groom had reserved the best wine for the last part of the wedding solamente se enteraron de lo grandioso del milagro María y los siervos que estaban en el lugar en que se preparó el vino the only ones that actually knew what was happening at that time was Jesus and his mother ahora entendemos por qué le dijo aún no ha llegado mi hora Y su hora llegó, ¿verdad? Si conforme estaba profetizado en Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice aquí la palabra de Dios. Leo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá subidamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. However, his hour came, as Malachi said, in verse two. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? or he will be like a refiner's, refiners fire. I don't know how to pronounce that. Refiners? 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 I don't know. Refiners, thank you. Refiners' fire <laughs> or a launderer's soap. He will say as a refiner and purifier of silver. will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Conforme al título de este sermon, el celo de dios nos protege y ahora de manera activa dice la palabra acabamos de leer que entró al templo al ver la iniquidad al ver la desfachatez de esta gente ¿Qué hizo preparó un azote as i have titled this sermon the seal of god and we have uh, looked that the seal of god protects us, protects us. We can see that certainly Jesus, when he entered the temple, as we have uh, already read, uh, and as, we, as it was like prophetized, foreseen by the prophet Micah, entered to cleanse, to and purify the temple, a place in which, as I said before, he will manifest himself. El de Dios se de the seal of God manifests it, it manifests in a very active way in that scenario, in that part of the bible. the bible says that he turned the tables, he basically like tell everyone to go out of the temple because it has become a marketplace instead of a Holy place to praise God and to bring the offerings and sacrifices to Him. Se lo que el the prophecy was accomplished when Malachi says that uh, who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? That exactly happened when Jesus went to the temple. No one could stand before Him. Everyone Just left. dice que la palabra que él es fuego purificador y que vino a limpiar como jabón de lavadores a quienes a los levitas a lo que estaban en el templo a todo aquello había que purificar el templo y el señor lo hizo. The Bible says that for he will like be like a refiner's fire, uh, or a soap, and who needed that soap at that time only the delevites only the people that was expecting for a sacrifice everyone needed to be cleaned at that time jesus sintió un celo de señor an active seal for the temple of his father Surge aquí una pregunta. Dice aquí que el Señor se presentó como jabón de lavadores. Wow. Y quiero hacer una pregunta, sumamente importante. The Bible says that Jesus came as a launderer's soap, and dejando, I want to make a very important question. Okay. Está dejando que ese jabón te limpie. Are you letting this soap To clean you. Recordemos que conforme a la palabra somos templo del Espíritu Santo de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ¿verdad? Dice claramente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, y se aguardao irreprensible para la venida en el Señor Jesucristo. 1 Thessalonians 5:23 says, My God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Mm -hmm. No veo aquí una sugerencia. Aquí veo un mandato. And I don't know if you. See that, but here I read not only like a suggestion but rather an order. Todo vuestro cuerpo conformado por espíritu, alma y cuerpo. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless. Cuando te miras a ti como hijo de Dios, debes considerar cómo está. Este templo está de esta manera santificado para el Señor. Debemos trabajar en eso, ciertamente sí. Cada uno de nosotros. When you look yourself in the mirror and you see yourself, you think that that spirit, that soul, and that body uh, is being kept blameless. Uh, probably we need to work daily in that in order to follow His commandment. His order. El mensaje de la palabra es un mensaje activo también. Y exige respuesta. An answer. De cada uno de nosotros. From each one of us. Dice la palabra en primera de Pedro 2 verso 9, 2, 9 que somos, dice allí, mas vosotros sois linaje codiciado, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. It says, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's especial possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Fuimos escogidos por Dios. We have been chosen by him con propósito with a specific purpose para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz the, in order to declare the praises of him who called you uh, who called us from the darkness into his wonderful light Efesios 4:30 dice Vamos a leer primero Primera de Corintios 3 y 17. En la 1 Corinthians 3, verse 16 y 17. No sabéis que soy templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, tanto es. Wow. It amazes me how the, the Bible says, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, it's holy, and you, together, are that temple. Somos templo de Dios. We are the temple of God. Ephesians 4.30 says something similar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. No contristéis, no entristezcáis. Do not grieve the Holy Spirit of God. Ese mensaje es para cada uno de nosotros. That's a very important Porque message. Porque así es la palabra, la palabra confronta la palabra exhorta. The Bible encourages you to do the right things. La palabra anima. La Motiva. It motivates. Para que hagas lo correcto. Para que hagas lo correcto. Todos aquí presentes hemos degustado, saboreado la palabra de Dios en esta mañana is one of us that are here la respuesta de cada uno de nosotros en manera individual da a este mensaje we have tasted the, uh, the flavor of the word va a determinar el que te mantengas en el camino correcto o te desvies however the way we act during this week and during this life will determine if we go through that path of light of truth y de vida, o si de paz. Debemos que Jesús es el jabón con el que debes restregarte. Now, Cuando te confrontas con la palabra y te confrontas con el Señor día a día, en tu vivencia permanente con la lectura y la adoración al Señor. And when you confront, when you get confronted by the Word, Let that soap of Jesus clean you in a daily worship, worshiping way, meditating with Him, spending time with Him. Pero este However, this message, the, this, message, this message is also for those who have not yet taken that step of faith. Espero que this message te haga reflexionar, amigo que nos visitas hoy. I hope that these measures will make you meditate. Y entiendas la necesidad de que recibas al Señor para que alcances salvación y vida eterna. In order for you to understand that you need salvation, and that you need eternal life. Que el Señor nos ayude. Please, God, help us. Oremos. Let's pray. Padre bendito, Padre glorioso. Dear Lord, Heavenly Father. Gracias te damos, Señor. Thank you, Lord. Por tu amor, tu misericordia. Thank you for your love. Thank por, por tu you for bondad infinita. Our righteousness. Y por tu santa palabra. And thank you for your holy word. Sabemos, Padre, que no regresará vacía. I know, and we know that sino que hará en cada uno de nosotros. La obra que tú esperas que así sea hecha. in order to give fruit to give, to give the fruit at your time te y te we glorify you and we praise you in jesus in the name of jesus amen amen bien vamos a tener la santa cena Hola. Now, uh, i don't know if Ohimai wants to do the no. communion Ojima, no problem bien me gustaría para Oficiar la Santa Cena, que estemos de pie para I would like to ask uh -huh. you to raise, to, to stand up, sorry, uh, to get the communion, the ones that uh, want to take uh, part of this.